Las habas son una planta de la familia de las leguminosas, originaria de Oriente Próximo, y que se aprovechan para consumo las vainas y los granos. Aunque no es de los cultivos más exigentes, le gusta el suelo bastante arcilloso, fresco, profundo, con buen drenaje y abonado con estiércol muy descompuesto. No es necesario que sea rico en nitrógeno, ya que una buena parte se lo fabrican ellas mismas. Yo lo abono con tierra vegetal de hojas muy descompuestas. Y después de un par de pasadas con la motoazada, la tierra estará preparada ya para la siembra. Por aquí sembramos en otoño, desde octubre a diciembre. Como dice el refrán, si quieres tener un buen habar, siembra tus habas para el pilar. A la hora de sembrar, como las semillas son muy duras, es mejor ponerlas a remojo 24 horas antes. Esto facilita la germinación. Yo hago la siembra de dos maneras. La primera es una siembra bajo plástico negro. Hago un caballón bastante ancho. En el medio hago un pequeño surco que es donde queda recogida el agua de lluvia o de riego. En este caso será por goteo. Y donde deposito las semillas. Cubro todo con plástico negro en el que previamente he hecho los agujeros a una distancia de unos 30 centímetros. Y con la ayuda de un jadico deposito dos semillas por golpe, a una profundidad de entre 4 y 5 centímetros. Si la tierra está seca, doy un ligero riego, pero si tiene suficiente tempero, no es necesario. Después lo cubro con segadura de césped para evitar que la tierra haga corteza y mantenga mejor la humedad hasta que nazcan, que si todo va bien será al cabo de 10 o 12 días. Las semillas de este cultivo son mucha miel esta temprana para empezar a cosechar al cabo de 60 u 80 días. El cultivo completo hasta la maduración de la semilla es de 6 a 7 meses. En el modo 2, hago la siembra en surco, sin plástico negro. Hago un pequeño surco o zanja de unos 10 centímetros de profundidad. Doy un pequeño riego. Como antes, si hay suficiente tempero, no hace falta. Deposito las habas a chorrillo, a unos 15 centímetros entre ellas. Extiendo una pequeña capa de ceniza de madera. Les va muy bien el potasio y además evita enfermedades de ciertos hongos. Cubro el surco con lazada, con 5 o 6 centímetros de tierra. Finalmente, cubro todo con segadura de césped. La variedad empleada es agua dulce superlarga. Después de 12 días, vemos cómo van naciendo. Cuando alcance los 20-25 centímetros, les daremos un aporcado y haremos un poco de caballón para sujetar las plantas y hacer un surco para el riego, que podremos alternar entre inundación y goteo. Aunque las habas resisten bastante bien el frío, si se prevén heladas de 6 u 8 grados bajo cero, les va de maravilla protegerlas con manta térmica. Con unos arquillos y unas cuerdas, resolvemos fácilmente el problema. Y cuando veamos que ha pasado el peligro de esas fuertes heladas, ya podremos retirar la manta térmica y la guardaremos para volver a utilizarla. Esta práctica ya la he extendido a casi todos los cultivos de invierno. Borrajas, bisaltos, guisantes, chalotes, etcétera, etcétera. Lo que no hace falta es para las coles, ya que estas son muy resistentes. Las habas no son de lo más exigente en riego.
pero tampoco les gusta pasarse. O sea que lo mejor es regar poco y a menudo. Sobre todo, no le debe faltar entre la floración y la formación del fruto. Cosecha. Cuando alcanzan los 6 u 8 centímetros después de la floración, las podemos cosechar para guisarlas tiernas, como las judías verdes. Y más tarde, para desgranaderas, cuando ya está hecho el grano. Con mahonesa están bastante ricas. Plagas más importantes. La más importante, sin duda, es el pulgón negro o pulgón de las habas. Para combatirlo de manera ecológica, colocaremos al inicio trampas cromáticas amarillas y si se instala la plaga, fumigaremos con jabón potásico y aceite de neem. También con purín de ortigas como repelente. En realidad, no es una plaga difícil de controlar. Trips del guisante. Suele atacar las habas en primavera, viviendo sobre todo en las hojas más jóvenes. Los huevos los deposita en las flores. Como tratamiento haremos el mismo que el pulgón. La controlaremos fumigando preventivamente con decocción de cola de caballo y manzanilla. Y algún fito fortificante como Mildew Stop o Milagrum Plus. Si queremos recolectar las semillas para el próximo año, tendremos que hacerlo cuando ya estén secas. Pues ahora solo nos queda desgranar nuestras habas y para guardarlas en un sitio oscuro y así las tendremos ya prestas para la próxima cosecha. Vamos a hacerlo. Las desgranamos y las guardamos en un sitio ventilado y fresco.